bendición estás a punto de recibir. Prepara tu mente, alma y cuerpo y anota cada consejo que Dios tiene para tu vida. ¡Comenzamos! Hoy vamos a ver un tema que le hemos titulado La familia y el cordero. La idea de esto es aprender lo que significa realmente la redención basada en el Éxodo, el capítulo 12. Entonces, la familia y el cordero, ¿qué fue lo que hizo Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Y qué representa esto para nosotros? ¿Qué importancia o relación tiene con nosotros? ¿Hay algo que tiene que ver o se trató de un asunto totalmente nacional judío? No, realmente tiene que ver con nosotros. Así que te invito para que leamos en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 12. Leeremos los primeros tres versículos con el propósito de aprender bien y poder practicar esta verdad. Vamos a leerlo en voz alta. La Biblia nos enseña a leerla en voz alta. Dice Éxodo 12, versículo 1: habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, dice la palabra del Señor. Muy bien, todos han escuchado, por ejemplo, las clasificaciones que existen sobre la literatura, el cine. Hay clasificaciones desde niños hasta para adultos, que en realidad nosotros consideramos que si no la pueden ver tus hijos, pues no la podemos ver tampoco nosotros. Entonces, pero hay una clasificación que le llaman para toda la familia, ¿verdad? Estamos relacionados, lo entendemos, lo sabemos. ¿Qué significa la clasificación para toda la familia? Significa que no solamente lo puede ver el papá y la mamá, sino los niños también. Es para todos. Saben, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos también tiene clasificación para toda la familia. No es exclusiva de alguno que tiene más inclinación, por decirlo así, para las cosas religiosas. Yo no sé quién tenga más inclinación en tu familia, si papá, mamá, los hijos, pero independientemente de que alguno parezca gustarle más las cosas de Dios, la iglesia, la Biblia, la realidad es que en las Escrituras se nos presenta el reino de Dios para toda la familia. Está establecido así: serán benditas en la fe que le dio Dios a Abraham desde el principio, que es Cristo Jesús, todas las familias de la tierra. Bendito sea Dios, que todos sean salvos, que todos tengan vida eterna, que todos le conozcan desde el mayor hasta el menor, tengan una relación con Dios, disfruten esa relación con Dios y puedan vivir vida eterna, que realmente disfruten la vida que el Señor ha ganado para con nosotros. En otras palabras, es para toda la familia. Bendito sea Dios. Ahora, Dios prometió esto, quiere dárnoslo y lo enseña muy bien al principio, ahí en Éxodo capítulo 12. Lo primero que tenemos que ver es que suele suceder en las familias que venga problemas o desilusión. ¿Te has desilusionado una y otra vez en tu familia? No le estoy preguntando a las mujeres si quieren matar al gordo, no estoy diciendo eso. Yo sé que no falta más de una que diga: pues sí, me desilusiona cada rato. No estoy hablando de eso. Ya sé que así somos los varones, ya sé que, pero pues peor es nada, ¿verdad? Bueno, en fin, el punto es, lo que te estoy mencionando es que hay ocasiones en la familia que quizá te arrepientes o no estás viviendo lo que quisieras. Son hermosos los hijos, pero llegan a la adolescencia, ¿verdad? Entonces algunos la pasan muy bien, bien a gusto, otros no tanto. Hay quienes han tenido la desdicha de tener un miembro de su familia que tiene un problema de vicios, alcoholismo, drogadicción, y qué terrible es eso. Qué complicado es cuando viene la expectativa de que todo va a cambiar y se repite la mala historia. Y aunque hay la promesa de cambiar, se vuelve a repetir la mala historia. Y hay ocasiones que así sucede. En el pueblo de Israel, cada vez cuando Dios mandó a Moisés a Egipto para decirle a Faraón: de parte de Dios deja salir a mi pueblo, cada vez que Moisés le decía a Faraón y que Faraón se negaba y venía una plaga a Egipto, ustedes conocen esa historia sobre las 10 plagas, Faraón como que retrocedió un poco y decía: está bien, pueden salir. Pero luego se endurecía y le decía: no salen, se quedan aquí. Y
ambivalencia, este cambio de pueden salir siempre, no, se parece mucho a lo que le sucede a las familias en este mundo. Es decir, cuántas expectativas rotas, cuántos sueños incumplidos, cuántas promesas que no han llegado, cuántas cosas que se quedan a punto de, pero que no se consolidan. Yo me imagino que el pueblo de Israel debió haber celebrado muchas veces respecto a la salida. Dice Faraón que podemos salir y luego no, que siempre no podemos salir. Y entonces cuando eso sucedía, literalmente, amados, había un problema para nosotros o para el pueblo, que se desilusionaban. Vamos a darle chance para que ya, ok, gracias. Es que hacen su trabajo muy bien. Ok, entonces, amados, el pueblo de Israel seguramente tenía una desilusión plaga tras plaga, y esto es algo terrible. Ahora recuerden, no estaban siendo capitaneados por cualquiera, sino por Moisés. La Biblia dice que fuera nuestro Señor Jesucristo, nunca se levantó profeta como Moisés. Entonces, tenían grandes profecías, tenían grandes cosas de parte de Dios y gran poder manifestado. Pero hay un momento en el cual ya no quieres otra profecía, lo que quieres son cumplimientos. Llega a caer mal que te vuelvan. Dice Dios que vas a salir y no sales. Dice Dios que sanas y no sana. Dice Dios que la deuda se paga y no se paga. Entonces, no importa si la profecía se repite y se repite, sigue siendo desilusionante. Tú no estás en este lugar porque hayas venido a entretenerte o a recibir una palabra profética más. Tú estás en este lugar con el propósito de tener realidades, cumplimientos de parte de Dios a tu vida, que sea real, que lo que esté en el libro no sea historia, que sea eficaz y verdadero también con nosotros, que lo vivamos. Y alguien debe decir amén, bendito sea Dios. Lo necesitamos así. Porque si volvemos a desilusionarnos como lo hacía el pueblo de Israel con cada plaga, va a ser terrible. Ya aparecían México en penales. Si uno le pasa eso a esta nación, y si Febe como Argentina dice otra cosa, la sacan, por favor, o sea. Pero amados, piénsenlo. Sí o no, este país siempre le pasa, no, en esta sí. Y empiezan, miren, le puedes ganar en un mundial a Alemania y puedes hacer un montón de cosas y al rato te descalifica y tú dices, no puede ser. Y todos vamos a decir, como en el mundial no este sino el anterior, ¿verdad? No fue penal, o sea, no importa lo que tratemos de decir, es desilusionante. Y a veces la familia vive así. Entró a una nueva carrera, esta vez el muchacho sí la va a hacer y no, ya la dejó, que la. El marido te promete que ya se va a portar bien y no. Y entonces se repite la historia otra vez. El pueblo de Israel, me imagino que una y otra vez estaban desilusionados. Cada negativa por parte del faraón estaba trayendo una desilusión. ¿Qué caso tienes celebrar? Ahora sí, y luego otra vez que siempre no. Ahora, esto, amados, es algo importante porque no era una profecía que no viniera de parte de Dios. Y tampoco no es que no había respaldo divino, porque hubo 9 plagas. Poder de Dios manifestado a niveles que nunca se había visto en el mundo, de una manera espectacular. No estamos hablando de un casi milagro o algo que parezca un milagro. Estamos hablando de 9 plagas tremendas que verdadera y genuinamente dejaron a todo Egipto devastado y que todos supieron del poder de Dios, pero que no sacaron a nadie del pueblo de Israel de Egipto. Porque no necesitamos simplemente tener manifestaciones o alguna experiencia o sentirnos bien. No necesitamos simplemente ver manifestaciones del poder de Dios. Mientras no tengamos a Cristo, el Cordero de Dios, en nuestra vida verdadera y genuinamente, seguiremos en Egipto, seguiremos en el mundo limitados, en el ya pronto salgo, ya mero cambio, por poco y se soluciona el problema, pero no se va a solucionar. Tú no necesitas, escucha, ni siquiera necesitas otro milagro. Lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida genuinamente, realmente, como el Cordero de Dios. Solo así, amado, va a haber un cambio. Ese es el ingrediente.
Puedes orar, decretar, confesar, reprender, lo que quieras, pero hasta que no tengas a Cristo. Ahora, la experiencia que vivió el pueblo de Israel es muy actual a lo que vivimos las familias en el mundo en el siglo XXI. Porque si tú te fijas, la Biblia dice que Moisés llegó ante Faraón, presenta el caso de parte de Dios, dice Dios que deje salir a su pueblo, y Faraón empieza una negociación, y en la negociación se van hasta cuatro plagas distintas, y en la cuarta plaga Faraón hace una oferta y les dice de esa manera: mira, ¿qué caso tiene que salgan de Egipto para servir a Dios? Pues sirvan a Dios aquí en Egipto. ¿Que no puede ser creyente en Egipto? No se vayan de aquí, aquí quédense y aquí adoren a su Dios. Esa es una propuesta que Dios no aceptó, porque la propuesta de Faraón es una propuesta en la cual le dice al creyente: sé cristiano, ve a la iglesia, pero no te salgas del mundo. No tienes por qué dejar ese mal hábito, no tienes por qué cambiar tu manera de ser. Mantente en el mundo, o sea, no seas tan religioso ni tan fanático. Sé cristiano, pero no dejes las cosas que te gustan de allá afuera. Y esa propuesta es muy aceptada por muchos. Una componenda cristiano pero mundano. Una componenda de sí, le creo en Dios, pero hago estas cosas que dice Dios que no haga. Y entonces hasta apelamos al amor de Dios. Es que Dios sabe, es que Dios me ama, es que Dios me acepta así como estoy. Amado, no es que no te ame, no es que no te acepte, es que está negado a dejarte igual. Él te salva, te transforma, te bendice y te da vida eterna de verdad. Él no va a bendecirte apenas, te va a hacer bien en serio. Entonces la primera negociación no la aceptó Dios. Hubo más presión, cuatro plagas más. Y en estas cuatro plagas adicionales, presionando a Faraón, les hace otra propuesta a Faraón. Y en la siguiente, ahí viene el capítulo 10 del Éxodo, les dice que está bien, vayan los padres, los papás, pero déjenme aquí a sus hijos. Faraón decía esto para asegurarse que volvieran. Pero ve qué interesante es esto. Se convierte a alguien de la familia, están los papás cristianos y lo dicen, pero los hijos no, que ellos no sean, déjalos a ellos, que ellos crean lo que ellos quieran cuando sean adultos. ¿Por qué lo vas a presionar? ¿Por qué lo vas a forzar? Bien que lo forza hasta para comer apio, no me vengas con que no lo vas a formar para vida eterna. Cuando anda descalzo en tiempo de frío, ponte los zapatos. No, si te los pones, claro que sí, lo libras de un resfrío, no lo vas a librar de la condenación. Pero Faraón de pronto te vende una idea de supuesta libertad, diciéndote: sé cristiano tú, pero el resto de tu familia no. O sea, ¿por qué lo vas a presionar? Déjalos a ellos que sean lo que quieran. Y aunque es verdad que Dios da libre albedrío, eso no significa que libra de las consecuencias cuando se toman malas decisiones. Entonces, en el pasaje bíblico encontramos que Dios tampoco acepta que tú seas cristiano y dejes a tus hijos en el mundo. No lo acepta, no está de acuerdo. Es que está muy pequeño, que se queda aquí viendo televisión. Deja que Faraón te lo eduque, verás qué va a pasar mañana. Lo hace esclavo, lo subyuga, utiliza látigo, lo va a destruir. Le pondrá una ideología que le destruirá su pensamiento, acabará con su identidad. Mientras que la palabra de Dios lo hará sabio, lo hará útil, lo hará eficaz, lo hará exitoso, lo hará tener una buena vida, será feliz y le irá bien. Bendito sea Dios. Entonces Dios no le aceptó a Faraón su propuesta. Entonces vino otra plaga más y Faraón, ya no aguantando, hace otra propuesta más. Le dice: está bien, está bien, vayan a servir las familias a Dios, sirvan a Dios, pero déjenme aquí sus bueyes, sus ovejas, su ganado, es decir, lo que ellos iban a utilizar para ofrendar a Dios, para servir a Dios cuando salieran de allí. Porque esa es la otra, te dice: está bien, sé cristiano tú. Así te dice Faraón: sé cristiano tú, está bien, también tus hijos, llévatelos. Ah, pero espérate, acuérdate que ahí te van a quitar el dinero. Eso déjamelo a mí, eso dice Faraón. La realidad es que Dios no necesita, si ¿sí sabes dónde estás? La iglesia de Dios no necesitamos ni te extendemos la mano, estamos realmente muy bien. No nos interesa tu cartera, pero sí tu corazón para Dios.
que ames a Cristo, que te conviertas a Cristo, que conozcas a Cristo y tengas vida eterna en su nombre. Bendito sea Dios. Faraón te va a decir lo contrario. Faraón les dice: dejen aquí todo su ganado. ¿Para qué? ¿Para qué sirvan al mundo? Hay quienes no tienen problema para gastar una comida con todo y vicio en el mundo, pero tendrán severos problemas para levantar sus manos en alabanza a Dios. Les dará vergüenza. Es más, increíble, hay gente que puede hasta celebrar a la América. No puede cantar a Dios, o sea, de lo más bajo, bajo, bien bajo es eso. Más de uno aquí sintió ronchas cuando lo dije, pero así es, o sea, terrible. Sin embargo, batalla en las cosas de Dios. Es una forma de dejarle todo tu ganado al mundo, pero no le pones tu ganado a Dios. Batallas cuando se trata de Dios. Amado, tienes que entender que esta negociación de Faraón tampoco la aceptó Dios. Dijo: no, vamos, van a ir los hombres, las mujeres, los hijos, sus ganados, todo lo que son, van a servir a Dios con toda su vida, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Bendito sea Dios. El cristianismo tiene que permearlo todo, no es real. O lo amo con todo mi corazón, no es real. Ese es el mayor mandamiento. ¿Sabes? Ahí es donde yo descubrí que Jesús es judío. Porque mira, Él te dice: te doy vida eterna gratuita. Y tú dices: sí. Y cuando menos piensas, todo es de Él. Sí, es judío, o sea, sí. No se le quitó, siempre se quedó con todo. Entonces, lo primero fue esa negociación, esas desilusiones que vinieron una tras otra. En segundo lugar, necesitas una cita familiar con el Cordero. Alguien más debe decir más fuerte: amén. Necesitas una cita familiar con el Cordero. Las plagas no le pudieron hacer nada a Faraón. Egipto estaba destruido, Faraón estaba avergonzado. Fue terrible, fue espantoso, pero de todas maneras 9 plagas y no los dejó salir. Vivir de milagros de cuando en cuando no te cambia la vida. Acercarte de cuando en cuando para que Dios responda una oración no te cambia la vida. El que tengas flechazos de fe, momentos de clamar a Dios de cuando en cuando, ahí durante el día, no te cambia la vida. 9 plagas no son suficientes. No se puede cambiar verdaderamente con milagros temporales. Nuevamente seguían siendo esclavos. Hasta que la familia se juntó alrededor de una mesa. Papá, mamá, sus hijos, el abuelo, el tío, todos los integrantes que pudieran, incluso si eran pocos, traían a sus vecinos y familias, se juntaron. Y cuando ofrecieron al Cordero y pusieron su sangre en el dintel de las puertas y comieron al Cordero para celebrar que el Señor les daba libertad, hasta que hicieron eso, dice la palabra, esa noche salieron libres de Egipto y el pueblo de Dios comenzó su peregrinaje para ser una nación. El día que te juntes con tus hijos, con tu esposa, en una mesa, con la Biblia para adorar al Señor y creer en Él, te cambiará la historia familiar. Bendito sea Dios. Alguien debe creerle a Dios y bendecirlo. Bendito sea Dios. Es un hecho. Las plagas no van a ser diferentes. Te muestran el poder de Dios, pero tú necesitas salvación. Una vez vi a unos ancianos que estaban, lo digo no peyorativamente, sino para entender lo que voy a mencionar como contexto. En un restaurante estaban hablando había tres ancianos. Digo ancianos porque por lo menos tenían alrededor entre 80 y 95 años. O sea, es de verdad. Y estaban platicando, pues muy lentamente, ¿verdad? Pero además de eso, estaban compartiéndose medicamentos. Traían botecitos. Y decías: no, mira, este es muy bueno para el dolor de la rodilla. Y el otro sacaba otro botecito: este me lo dieron para el corazón. Y tenían la mesa poniendo botecitos. Y dije: mira, de seguro estos 80 años antes se intercambiaban tarjetitas cuando eran niños. Porque así sucede, cuando son niños en su buró tienen tarjetitas, pero pasan los años y tienen medicinas. ¿Qué tienes tú? Digo, nada más para saber cómo van las cosas, ¿verdad? Ok, obviamente no tengo nada en contra de la vejez, que Dios te dé 100 años, 120 años, amén, no hay problema. Obviamente no ese es el problema, no estoy hablando de eso.
Lo que estoy mencionando es que hay ocasiones, amados, en donde nos conformamos en la vida a los dolores, a los pecados, a las aflicciones. Ya sabemos que el tío se pone borracho en cada cumpleaños. Ya sabemos que la prima fulana de tal, la chismosa de la familia. Ya sabemos que, y entonces de pronto se acostumbran a vivir mal. Y parece que es lo normal, es que así somos. Amado, de parte de Dios, estás aquí no por casualidad, sino porque la palabra de Dios dice que Dios puede salvarte tu familia y cambiar la mecánica, la dinámica en la cual viven. Te puede transformar a todos los miembros de tu familia si se reúnen alrededor de Cristo como el Cordero de Dios. Te va a cambiar, amado. Bendito sea Dios, no te acostumbres. Solo el Cordero es suficiente. Las plagas no son suficientes. Faraón no se rompe con plagas. El mundo no cambia con milagros. Ya está más que visto. Jesús hizo muchos y lo llevaron a una cruz. Lo que necesitamos no es otra manifestación de un poder. Lo que necesitamos es reunirnos alrededor de Cristo. Escúchame, por favor. No necesitas practicar otro deporte, y no digo que sea malo. Necesitas a Cristo. No necesitas tener novio, novia o esposo, esposa para ser feliz. Necesitas a Cristo. No es que te cambien de trabajo o tengas un mejor salario. Necesitas a Cristo. No es el asunto de otro medicamento para que te duela menos. Necesitas a Cristo. No estamos hablando de remedios paliativos para continuar la vida más o menos bien. Necesitas a Cristo para una nueva y verdadera vida. Estás realmente disfrutando al Cordero de Dios. Un día, tres amigos que salieron de vacaciones, estaban en cierto lugar, una laguna. Uno de ellos era un físico renombrado, otro de ellos había estudiado mucho acerca de medicina y algunas cosas. El otro sabía mucho de leyes, jurisprudencia y cuánta cosa, derecho. Y mientras estaban ellos ahí, dijo: vamos a viajar, a pasearnos en esta lancha. Le pidieron a alguien que estaba trabajando así, como lanchero. Era el que los guiaba: ¿nos puedes guiar? Sí, cómo no. Y cuando van en el camino, uno de ellos le empezó a presumir: ¿conoces de física? ¿Sabes lo que es la física cuántica, la teoría de las cuerdas? Dijo: no tengo la menor idea de qué me está hablando. Estás perdiendo la mitad de tu vida. El otro le dice: ¿y no tienes idea acerca de lo que es la medicina para atender las enfermedades, tener mejor salud? La verdad, yo uso tecito nada más, no sé de qué me está hablando. Estás perdiendo la mitad de tu vida. El otro le mencionó: ¿no sabes acerca de leyes? La constitución, la forma en la cual la justicia está establecida en esta tierra. No tengo idea de qué me está hablando. Entonces ya perdiste la mitad de tu vida. Aquel lanchero le dice: ustedes saben nadar, porque está entrando agua a la lancha y creo que ya perdieron toda su vida. Amado, puedes tener 1,000 disciplinas en este mundo, y estas disciplinas te pueden ayudar a vivir mejor aquí. Pero mientras no tengas a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita tu pecado, no tendrás vida eterna. Es la única forma, el único medio por el cual puedes ser salvo. En Él hay vida. Bendito sea su nombre por siempre. Ahora bien, no basta creerlo sin aplicarlo. Porque algunos dicen: es que sí creo. Ok, vamos a entenderlo. Cuando el Cordero de Dios en Éxodo 12, el Cordero que representa a Cristo, cuando el Cordero fue sacrificado, la Biblia dice que tomaron de la sangre y la aplicaron en las puertas. Podrían matar al Cordero, y si no lo aplicas, habría muerte ahí del primogénito. Es decir, se termina la consecución familiar. No habría la bendición generacional. Tenías que aplicar la sangre. Y no solo eso, podías aplicar la sangre, pero si no se reunían a comer al Cordero completamente, dice la Biblia, de todas maneras habría problemas, no saldrían de Egipto. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que tú lo puedes creer. Y tú puedes incluso decir: es que ya apliqué la sangre. Sí, creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y le pedí perdón a Dios por mis pecados. Tú puedes creer eso y eso te limpia de pecado. Escucha. Pero si no te reúnes como familia a comer al Cordero de Dios, no saldrás de Egipto. Serás un cristiano que no tiene una nueva vida.
Serás alguien que pregona el credo correcto, tienes la sangre aplicada, pero si no comes a Cristo, no tendrás libertad, no saldrás de Egipto. La única forma de tener una nueva vida es que creerás que Él murió por nosotros y comerás. Ahorita te enseñaremos cómo a Cristo, el Cordero de Dios, para realmente tener una nueva vida real, que cambie la vida, los hábitos, la forma de conducirnos. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Te lo voy a explicar más claramente. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo te lo explica. Fíjate bien, Romanos 5, 8. Ve lo que dice, te lo proyectan para que lo puedas ver y leerlo también. Fíjate lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el Cordero sacrificado. Dice más: pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, la apliqué en el dintel de la puerta. Ya lo apliqué, ya creí. Estando justificados por su sangre, por él seremos salvos por, fíjate bien, seremos salvos de la ira por la sangre. Pero ¿qué dice enseguida? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué más? Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Entonces, la sangre aplicada, tú creíste que la sangre de Jesús te limpia de pecado, bien has hecho, te limpia de pecado, pero seguirás teniendo una vida en malos hábitos, viviendo incorrectamente, incompleto, metiéndote en problemas. Tus hijos no tendrán cumplimiento de promesas hasta que no apliques completo que es la vida del Cordero. Tienes que comer al Cordero. Cuando te reúnas con tu familia, agarres una Biblia y digan: esto es Cristo para nosotros, miren lo que ha hecho. Entonces, amado, estás comiendo al Cordero para tener una nueva vida. No solamente un credo, no solamente un momento de fe, sino una experiencia real de cambio. Entonces tus hijos andarán en los caminos de Dios y Dios cumplirá las promesas sobre su vida. Habrá cambios verdaderos, bendito sea Dios. Esto es real, amados. No se trata solo de tener el credo. ¿Cuántas veces comes al día? Se supone que lo normal en Occidente, en una familia de clase media, es que comemos 3 veces al día. Digo, se supone, porque entre comidas todo el mundo anda agarrando algo más. ¿Eres de los que agarra algo más entre comidas? O sea, pues sí, o sea, no lo voy a, ¿cómo lo negamos? O sea, eso es algo, algunos están bien bendecidos, ni cómo negarlo, ¿verdad? Sí saben cuán bendecidos están. Yo les he dicho, cada vez que tú quieras recordarlo, levanta una mano al cielo: Señor, tú me has bendecido. La bajas a la cintura, lo que antes fue la cintura, y tú sabes que te ha bendecido. Pero así como nosotros comemos todos los días y por lo menos 3 veces al día, el Señor dice: te hice tener hambre para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso, mi amado, es comer al Cordero. Cuando tu familia disfruta la palabra, Cristo, el Logos, el Verbo de Dios, empieza a cambiar, empieza a ser diferente, empieza a vivir de otra manera. Entonces, mira, tenemos en este lugar un montón de jóvenes que aman a Dios, que celebran la fe, que viven correctamente, que viven en un estándar muy distinto, porque el Cordero de Dios está en su corazón. Bendito sea su nombre. Dios es bueno. Número tres, último punto, terminemos. Último punto: hay un nuevo comienzo para tu familia. Hay un nuevo comienzo. Todo lo que pasó antes puede borrarse y volver a empezar. Hay un nuevo comienzo. El pueblo de Israel tuvieron 400 años de esclavitud en Egipto, generación a generación. Y posiblemente alguno diga: estoy viviendo así, mis padres asá, mis abuelos de tal manera, nunca hemos podido vivir como dice la Escritura, no lo estamos haciendo. Pero en el momento, amado, que comieron, mira, lo voy a decir de otra manera, ellos se acostumbraron tanto a la comida egipcia por 400 años, que a la hora de comer las cosas de Dios, decían: ay, sí, eso no, ¿por qué? Estaban tan acostumbrados que dice la palabra que Dios les daba el maná, pan de ángeles, que según aquello que quisieran comer, así sabía el maná.
Algunos dicen, ¿cómo se me antojaría un pollo asado? Y el maná le sabía y lo hacía con aceite y le sabía con la textura y el sabor del pollo asado. Otro decía, lo que fuera, la escritura, el maná de Dios les daba lo que querían. Pero entre ellos el pueblo empezó a decir, tengo fastidio de esto. ¿Cómo extraño la comida que tenía en Egipto? Pues como no, la tuvieron por 400 años. Dijeron, extrañamos las cebollas y los puerros, así dijeron ellos. Estaban extrañando nada. Si hubieran dicho, extrañamos los cortes de carne, pues bueno, lo creo. Pero cebollas. Estaban tan habituados a la comida de Egipto que no podían comer la comida del cielo. Y algunos están tan habituados que incluso durante este mensaje, tan habituados a la comida del mundo, que durante este mensaje están diciendo, yo no puedo, es que yo tengo que ir a ese antro, o yo tengo que vivir de esta manera, o tengo que hacer cosas falsas en los negocios, están tan acostumbrados creyendo que no hay otra manera de vivir. Pues de parte de Dios te digo que si te atreves a cambiar tu alimentación del mundo por la comida de Dios que es Cristo, te cambiará verdaderamente la vida y la historia de tu familia. Sí es posible. ¿Alguna vez han estado ustedes alguna vez en un camión urbano lleno de gente y tú vas de pie? ¿Les ha pasado alguna vez que el camión frena y luego tú te vas hasta adelante y acelera y te vas hacia atrás? Eso es una, se le llama inercia. Un cuerpo en movimiento se niega a frenar y un cuerpo en reposo se niega a ponerse en movimiento. Eso es la inercia. El alma tiene un problema de inercia, se acostumbra a comer la comida de Egipto, a vivir mal. Y el día que le proponen vivir bien, se resiste, trata de evitarlo. Pero si se atreve a creerle a Dios y a intentar la vida del cielo, amado, te va a cambiar la historia de tu vida como no has soñado jamás. No tienes idea la realidad de lo que es la vida cristiana para ti, pero lo podrás probar, bendito sea Dios. El día que comas en familia al Cordero de Dios, incluso dijo Dios, será el principio de los años para ti. Volverás a empezar, me olvidaré. ¿A alguien le interesaría un borrón y cuenta nueva, olvidarse de todo lo que pasó, ya no volver a traer las cosas pasadas? No importa cuántos años tuvieran los israelitas, le dijo, hoy empieza tu vida. No importa cuántos años tenga tu familia, qué tan habituados estén a ese estilo de vida, hoy empieza una nueva vida para ti, bendito sea Dios. Te lo voy a poner desde esta forma de vista. Leí por ahí en un libro de genética que las células del cuerpo, unas se reconstruyen en cuestión de segundos, minutos, días, horas, etc. Pero para reconstruir todo el cuerpo necesitas de 7 a 10 años. Interesante. Yo sé que algunas células se reconstruyen luego, pero todo el cuerpo de 7 a 10 años. Entonces cuando lo leí dije, tengo 10 años. No tengo 55, tengo 10. Porque hace 10 años no existía, me reconstruí. Así que las mujeres tienen razón cada vez que nos hablan de su edad. Bueno, más que amén, tan sincero salió. Pues está reconstruido, tú debes decir, no, soy una nueva versión. El otro se acabó, soy una nueva versión. Te van a decir, pues no parece 2.0, está bastante malona, pero no importa, o sea, nos reconstruimos. Bueno, Dios te puede recrear, volver a ser tu familia. De verdad, de eso se trata su palabra, te puede hacer nuevas todas las cosas. Ese matrimonio puede reenamorarse más que la primera vez. Esos hijos pueden transformarse en el orgullo de los padres más que cualquier otro momento de su vida. Esa economía se puede transformar bendecida y abundante como jamás la has tenido. Verdaderamente el Cordero de Dios, como Él prometió, he venido a traeros vida y vida en abundancia. Te puede hacer mucho bien, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La propuesta de Dios para ti es que te atrevas, que te reúnas como familia alrededor de Cristo, que confieses su nombre y le creas y agarres su palabra y comiences a disfrutarle. Te va a transformar. Ponte en pie, por favor.
si tú le crees, Jesús dijo, verás la gloria de Dios. No solo un milagro temporal, la gloria de Dios, vida permanente. Te cambiará como no te imaginas, es experto en hacer las cosas nuevas. Le gusta mucho recrear, transformar. Además, Jesús aclaró, no pone parches. Nunca va a poner un remiendo nuevo en vestido viejo. Va a ser nuevo el vestido. No te va a parchar la vida familiar, te la transforma nueva. Así es Dios. Si a alguno le interesa, yo sé que no vamos a caber, pero lo vamos a intentar. Si a alguno le interesa, atrévete a ser de los primeros que arrebatan esa bendición para ti y tu familia, diciendo, yo lo deseo hacer. Y vente acá al frente para orar juntos. Ven a decirle a Dios, yo sí quiero. A mí sí me interesa. Estoy disponible. Quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Bendito sea Dios. Vamos, ven, acércate. Atrévete. Bendito sea Dios. Vamos rápido, sal de tu lugar antes de que no alcances a llegar, porque no van a caber. Yo sé lo que te digo. Más de uno la está pensando y está diciendo, Dios me puede bendecir donde estoy. Amado, se trata de que tú vendrás a Él. Ahora tú te rendirás y le dirás, te necesito, Dios. Y vendrás a Él y no te quedarás, no te lo perderás. Vamos, si tu familiar lo está pensando y tú dices, yo ya pasé alguna vez, ven con él también, ayúdalo a pasar, ayúdalo a atreverse, ayúdalo a entregar su vida, a empezar otra vez. Verás lo que va a suceder en tu vida. Es impresionante la bondad que Dios tiene. Es maravillosa la forma en la cual Dios hace bien. Vamos, todavía la estás pensando, ven hacia acá, no la pienses más. Tú necesitas a Cristo. Necesitas al Cordero de Dios. Ya probaste psicología, qué bueno. Ya probaste medicina, qué bueno. Ya probaste los consejos de los viejos, qué bueno. Ya probaste muchas cosas, qué bueno. Prueba a Cristo. De verdad, no como un credo, no como un tengo mi religión, como una relación real. Prueba de verdad, verás la diferencia. Verás lo que sucederá. Ven, todavía veo más gente pasando, qué bueno, bendito sea Dios. No importa que se amontonen, no importa que batallen en pasillo, no importa, pero atrévete, porque vas a ver algo especial en tu vida. Lo sé, lo vivo, tengo esa experiencia desde hace muchos años. Dios ha sido muy bueno. Bendigo a Dios por mi familia, no solo mis hijos, mis nietos. He visto y sigo viendo la fidelidad de Dios. No ha faltado ninguna de sus buenas promesas en cumplirse. La única condición fue traerlos alrededor de Cristo, que coman al Cordero, que lo disfruten a Él. Y sucede. Ustedes que han pasado al frente y los que están pasando todavía, de verdad necesitas tomar la decisión de entregar primero tu vida por completo. Sacrificaban al Cordero y aplicaban la sangre. Te tienes que atrever a decir, perdóname, Dios. Lo primero es que su sangre nos limpie de todo pecado. Lo primero es eso. ¿Qué te parece si oramos juntos y le decimos a Dios, Padre Celestial? Habla y dile, Padre Celestial, perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en una cruz, para que su sangre derramada me limpiara de todo pecado y me presentara justo delante de ti. Vamos, díselo, tú me presentas limpio por la sangre de Jesús. Ahora, dile otra vez, ahora, Señor, te entrego mi vida. Quiero vivir alrededor de Cristo, comer en familia al Cordero, que sea real, genuino, verdadero, para que podamos tener la nueva vida que tú ofreces en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Es bien importante. Es bien importante, amado. Igual para todos los presentes. Es bien importante que no lo dejes en una experiencia saliendo de aquí. No, no, no. Es bien importante que realmente te atrevas a juntar a tu familia, a decir, vamos a leer un versículo y haremos una oración. No te hagas maestro, ni teólogo, ni tienes que explicar, ni dar un sermón. Pero lo juntas, lees un versículo de la palabra, oras a Dios y los bendices. Y al otro día haces lo mismo, ¿no? Él te va a guiar, pero te tienes que atrever a juntar a la familia alrededor de Jesús.
Mi hermano Lizondo, que está de este lado, te quiere dar ese ABC así sencillo para que cuando salgas, probablemente no nos volvemos a ver, no lo sé. Entonces, cuando salgas, no pierdas esa semilla. Jesús dijo que cuando se pone la semilla de la palabra, pudiera suceder, dice, que viene el enemigo y quita la semilla y se pierde el fruto. Para que eso no suceda, el Señor nos dio dos, tres cositas que nos dijo: hagan esto y esto y esto allá afuera en tu vida, para que no te suceda que te roben lo que recibiste de parte de Dios. No tienes que hacer una membresía con nosotros, ni pagarnos nada, ni compromiso con nosotros en nada, pero sí tienes que saber cómo cuidar la palabra que recibiste. Mi hermano Lizondo, que está aquí en aquel lado, él dice que te preparó canapés y algo para ver, a ver si es cierto que alcanza para todos. Pero pasa tres minutitos de tu vida, nada más.